Gracias, señor presidente, señores legisladores. Por fin llegó el momento para que se derogue la más perversa ley que pudo haber aprobado la Asamblea Nacional, precisamente para generar incertidumbre y zozobra en el sector de la construcción. En buena hora que en la consulta popular, mayoritariamente, los ecuatorianos dijimos que se derogara la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria. 75% es la tarifa establecida en esa ley que debe pagar cualquier vendedor de terrenos, casas o departamentos si tiene una utilidad extraordinaria en la segunda venta que supere los $9,600. Los gobiernos locales y también indirectamente el Servicio de Rentas Internas, con la ley cuya derogatoria hoy se inicia, iban a sacudir bolsillos vacíos o ganancias legítimas de aquellos que venden un bien con la expectativa de tener una ganancia. El solo hecho de que haya triunfado en la consulta popular masivamente la tesis de derogar la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria ha servido para darle oxígeno al sector de la construcción. Han aumentado las inversiones, han aumentado las ventas, las promesas y las oportunidades de empleo y trabajo para cientos de miles de ecuatorianos, nuevamente se pueden ver en el horizonte. Con la derogatoria a la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria, fundamentalmente se abre el camino para generar oportunidades de empleo y de trabajo. Esta ley, si algún nombre debió haber recibido, es la de haber sido la ley antiempleo, la ley antitrabajo, la ley antipropiedad inmobiliaria de los pequeños, medianos y grandes. La ley que hoy vamos a derogar tiene más de 30 artículos que se modifican y por ello podría interpretarse que la derogatoria completa de esta ley dejaría algunos vacíos. Por allí, algunos comentaristas del estatismo, de la expoliación de los dineros de los ciudadanos, dicen que derogada esta ley, los ecuatorianos van a dedicarse a especular con el suelo. No, señores, derogada esta ley, hay otras normas que sancionan drásticamente, inclusive con sanciones penales, a los especuladores, a esos que teniendo inmuebles o tierras se entienden con autoridades locales y nacionales para inflar los precios. Sin esta ley, todos esos especuladores podrán ser llevados a los tribunales y a la justicia cuando corresponda. Pero los ecuatorianos, que somos millones y que tenemos un bien inmueble, ya podemos respirar tranquilos porque conoceremos que no tendremos que pagar el 75% en la segunda venta por la llamada utilidad extraordinaria. ¿Han pensado ustedes cuánto se llevaría el recaudador de este impuesto si alguien que tuvo un bien catastrado en $100,000 lo vende en $120,000? Prácticamente debería pagar por utilidad extraordinaria cerca de unos $9,000. $9,000 de una ganancia de $20,000, lo cual es completamente absurdo. El asambleísta Tayano ha propuesto en la comisión y los comisionados han recogido una idea central. Con la derogatoria de esta ley no desaparece el impuesto a la plusvalía. El impuesto señalado en el artículo 561 subsiste y las municipalidades deberán cobrar ese impuesto, porque algunos, con la conocida viveza criolla, ya están diciendo que derogada esta ley también desaparece el antiguo y viejo impuesto a la plusvalía. No, señores, porque esta ley agregó a ese artículo el impuesto
a la utilidad extraordinaria. Desaparece esta ley y solamente se borra el añadido, subsiste lo que estaba en la norma. Y esto está muy bien que conste en el proyecto para que no se preste, para que los vivos quieran ahora decirles a los municipios que no tienen que pagar el impuesto a la plusvalía. Ese impuesto que hemos pagado durante años, seguiremos pagando. El impuesto que no se va a pagar es el impuesto a la utilidad extraordinaria. Señores legisladores, de las normas de la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria, cuando desaparezcan, esa desaparición no generará ningún nivel de inseguridad jurídica, porque la mayor parte de normas que constan en este proyecto de ley son añadidos, se agrega. Por lo tanto, al derogarse, desaparece lo que se agregó, lo que se añadió, y subsiste la norma principal. Pero en buena hora que desaparezcan esas normas que se han agregado. Hay, señores legisladores, una serie de nuevas obligaciones para alcaldes y para municipios en esta ley que afortunadamente hoy vamos a derogar. Y por esa razón, el año pasado y este año, en algunos municipios del Ecuador, con el pretexto de realizar nuevos avalúos o actualizaciones, se les ha ido tanto la mano que al final el impuesto al predio ha resultado casi confiscatorio. Y en esos municipios, dándose cuenta del error cometido, entre otras cosas por las obligaciones absurdas generadas en esta ley, han hecho lo sensato, revisar. Pero en esta ley están las causas de los errores que se han cometido en muchos municipios del país para inflar los precios, olvidándose que una economía deprimida, el metro cuadrado de terreno, el metro cuadrado de construcción, baja, porque no hay quien compre. Resulta difícil vender. Pero esta ley también es la culpable de que eso haya ocurrido con las propiedades inmobiliarias. En buena hora, entonces, que desaparece esta norma con esas obligaciones que han llevado a que se cometan abusos a la hora de actualizar predios en diferentes cantones y ciudades del país. Señores legisladores, el aporte entonces que se le hace a la comunidad ecuatoriana con la derogatoria de esta ley es invalorable. Habrán oportunidades de empleo y de trabajo, y ya no habrá la posibilidad de que las municipalidades abusen actualizando los valores del terreno y de la construcción bajo parámetros lejanos de lo que aspira ciertamente el ciudadano y lo que puede legalmente pagar. Había alguna discusión, señores legisladores, sobre una reforma que se incorporó al final de esta ley y que nunca la entendimos los legisladores que participamos activamente en ese debate. Recuerdo las intervenciones de Patricio Donoso en diciembre del 2017 sobre una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que regulaba los pagos de las empresas mineras. ¿Qué hacía esta reforma en una ley que tiene que ver con inmuebles? ¿Qué tienen que ver las regalías o ganancias de las mineras? Al parecer era una necesidad esa reforma para poder generar los incentivos para la inversión minera, pero debieron haberlo colocado en otra ley, no en esta. Y por ello es que algunos dicen que reformándose o derogándose, más bien dicho, esta ley, ese incentivo que se incorporó para las empresas mineras ya no existiría. Ese no es nuestro problema. Y si fuera problema, la solución es muy sencilla: que en otro proyecto de ley se reincorpore ese beneficio para que las empresas mineras queden completamente satisfechas. Pero ahora, el mandato popular es claro. La ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria se deroga totalmente. Y su derogatoria total solo genera beneficios para los ciudadanos. Y solo abre la puerta para generar empleo y trabajo. Por ello, señor presidente, quiero sumarme a lo que se dice en el informe y apoyar vivamente la derogatoria de esta ley,
para que se la tramite con la urgencia del caso y podamos los ecuatorianos saber que en el Ecuador ya no habrá más impuestos confiscatorios como este del 75% a la utilidad extraordinaria. Un impuesto desconocido, un impuesto que debilitó al sector de la construcción y que sobre todo mató las esperanzas de tantos ciudadanos para tener un empleo y un trabajo. Muchas gracias.